Eva Winifred Gollinger ha sido una de las mercenarias de la comunicación más leales al chavismo desde sus inicios. Nacida en Nueva York, esta garrapata americana ha sabido chulearse el dinero del régimen venezolano para convertirse en una de las principales lobistas de la mortadela galáctica en los Estados Unidos. Esta mujer que decidió convertirse en aliada, socia y amiga de los peores enemigos de su país, algo nos ha dejado claro, y es que su jaladera no tiene límites. No estamos diciendo que somos pacifistas. Nosotros estamos levantados en armas con nuestras palabras, con nuestra conciencia, dispuestos a defender a esta revolución y a nuestro comandante presidente Chávez. De eso no hay duda, y no tengan duda el adversario de eso. Pero, ¿cómo pasó esta mujer a ser una de las principales ass kisser de Chávez, a ser declarada enemiga pública de la revolución? ¿En qué momento se convirtió la bufona angloparlante favorita de la mortadela? Fish are jumping and the cotton is high. Your dad is rich and your ma is good looking. Hoy reventamos el malditómetro recordando a Eva Golilla, esta nefasta propagandista que, como muchos otros connotados comunistoides y mamertos extranjeros, llenó sus bolsillos del dinero manchado de sangre de la dictadura chavista y, al verse fuera de la jugada, decidió cambiar el discurso. Bienvenidos a una nueva entrega de Expedientes del Chavismo en Pastillas de Memoria. Eva Gollinger, la gringa chula. Tarek El Aissami figura entre los fugitivos más buscados por Estados Unidos, acusado de narcotráfico internacional. Raúl Gorrín ha sido acusado de lavado de dinero y corrupción por hacer parte de una red de coimas. Custodiado y esposado, así pisó suelo estadounidense el presunto testaferro del presidente de Venezuela, Alex Saab. Fue feliz de estar en la revolución bolivariana, porque sabemos que esa es nuestra venganza personal. De esa época oscura. Es una de las personas con más poder en Venezuela. Hablamos de Cilia Flores, la primera dama de ese país, quien esta semana fue sancionada. Pero el señor Diosdado Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles, es un hombre que ha traficado cocaína para Europa y los Estados Unidos. Pretenden comprarnos como si fuésemos mercenarios. La CPI, con sede en La Haya, abrió una investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas del orden en la contención de las protestas contra... El 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. Este programa es presentado por Radar Gasolina. ¿Dónde está la gasolina? Selva Montgomery, tu realtor de confianza en Tennessee y todos los Estados Unidos. María Consuelo Míguez, con Cefar Universal, tus trámites migratorios al alcance. Amarantas Catering, más que catering, un arte hecho canapé. Viaja a bajo costo, bueno, bonito, barato y bastante. Una vida en 5 años, el libro que todo migrante debe leer. Los secretos mejor guardados de Escocia, con Hablemos de Escocia en castellano. Vogue Handbag, las mejores carteras y accesorios al mejor precio en compra online. Front Distribution, excelencia en suministros médicos. Eva Gollinger descubrió un día que amaba a la mortadela galáctica y escribió un libro sobre él. Dejó su cómoda vida en los Estados Unidos y se introdujo en Caracas para ayudar a un gobierno y a un presidente que desde 1999 deseaba hacer frente al imperio estadounidense, que entonces estaba presidido por George Bush. Y ahora tiene otro libro que va a salir pronto. Parece que es el contracódigo. No sé cómo se llama el libro. Pronto va a ser editado. ¿Cómo se llama, Eva? Ajá. Esta muchacha es una valiente mujer, ella es estadounidense y también venezolana, ya te sentimos venezolana y lo eres.
valiente. Eva, ustedes le ven esa cara, ponle la cara, véanle la cara de ternura que tiene. ¿Ve? Pero Eva es valiente como ninguna. Revolucionaria y valiente. Ha estado buscando en los archivos de la CIA y ha escrito un libro demostrando, bueno, cómo se preparó el golpe de Estado contra Venezuela en la mismísima CIA, en el Pentágono, y cómo todos sabían lo que venía. Después han negado, no sabíamos, no. Somos inocentes, no sabíamos nada, ¿no? En realidad, Gollinger vio una puerta abierta para entrar a una nueva mafia y ofrecer sus servicios como mercenaria comunicacional. Escarbando en documentos desclasificados por el Pentágono, el Departamento de Estado y la CIA, dijo haber descubierto que varias ONGs, periodistas y políticos de oposición en Venezuela recibían apoyo de organismos internacionales. Ese fue el falso discurso que repitió como una lora durante años, siendo asidua invitada en el programa Del Sapo con Hojilla. Yo he visto cantando a Eva. Eva canta Summertime. Es que yo canto jazz y blues. ¿Cómo? Jazz y blues. Oh yeah. Oh yeah. Se queda lindo sobre mí. De verdad. Se ve coquetísimo. Bien, quiero escuchar a Eva cantando sí, jazz yo no y blues. Yo le quiero faltar la nota ahí. De... ¿Cómo es jazz y blues? No. Lo que pasa es, te lo estaba diciendo antes, porque no puedo hacer competencia a Maripili con esta música revolucionaria porque vengo de otra escuela así de blues y jazz y... Pero el amor es animacional. Claro, pero principalmente canto en inglés, ¿eh? Entonces yo sé una cosita. Bueno, yo sé varias canciones en español, pero digo, yo había pensado. Por ejemplo, hay una canción que a mí me encanta que tú cantes y no la quieres cantar. Que ¿cuál? Summertime. Yo te la voy a cantar. ¿Quieres que cante esa? Sí. Cántame Summertime. Pero ya vos, tienes que. Acuérdate lo que yo te dije. Ok, después canta la otra porque la otra la quería dedicar a alguien que no voy a nombrar. Pero después. eso lo hago after hours. No tenemos un video pendiente por ahí. Summertime and the living's easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, baby, don't cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings and you'll take to the sky. Until the morning, there is nothing to harm you, baby. With daddy and mommy standing by. Don't you cry. Por los servicios prestados, el gobierno de Chávez le concedió la ciudadanía. Aunque ella afirma que su madre, Elizabeth Calderón, es natural de Caracas, pero no hay constancia de este dato en el registro electoral permanente. Actualmente, más del 60% de las ganancias petroleras son dirigidas hacia programas sociales en Venezuela, incluyendo lo que no tienen en Estados Unidos: atención médica gratuita, educación, programas de trabajo, medios comunitarios y organizaciones comunitarias, comida, vivienda subsidiadas. Y los resultados son extraordinarios. La pobreza en Venezuela se ha reducido en más del 50% durante el gobierno de Hugo Chávez. El analfabetismo se ha erradicado y ahora hay acceso
atención médica. Y escúchame bien esto. Estas políticas de justicia social se han extendido más allá de la frontera venezolana, hasta los Estados Unidos, a través de programas que suministran aceite para la calefacción gratis o con descuento o subsidiado a comunidades de bajos recursos de algunos que están aquí hoy. Tribus de nativos estadounidenses y albergues para personas sin vivienda o en situación de indigencia. Cosa que ni siquiera lo hace el propio gobierno de Estados Unidos. Lo hace Venezuela. Sí, presidente, que anoche me comuniqué con Chomsky para ver cómo había llegado a su casa. Si había llegado bien, me dijo que sí. Que había disfrutado mucho del viaje y comentó que ha conocido en su vida a muchos presidentes y a muchos personajes, muchas figuras públicas de alto perfil, y que ninguna comienza a compararse contigo, presidente, y que aprendió muchísimo durante su viaje aquí. Y creo que eso también es la expresión del pueblo venezolano, de su fortuna, su sentimiento de amor profundo de tenerte como comandante y como líder de esta revolución. Presidente. Un beso para ti. Muchas gracias, mujer. No puedo evitar ruborizarme. Aquí está el núcleo de la batalla por la justicia social mundial. Aquí está el seno de la revolución de los pueblos del mundo. Y con todas sus fallas y imperfecciones, y si las hay, porque es un proceso humano de seres humanos, la Venezuela revolucionaria es una inspiración mundial. Es una esperanza para muchos pueblos, incluyendo el pueblo estadounidense. Sí, es verdad. Es verdad. Pueblos que quieren vivir en un sistema que prioriza la vida por encima de la riqueza de una minoría elitesca. Que sepan la responsabilidad que tenemos para seguir construyendo y consolidando esta revolución global. El futuro de la humanidad está aquí, y eso yo lo creo profundamente, habiendo viajado el mundo. Aquí está la pasión, la esperanza y el fervor para construir una gran patria humana. Es lo que llama Noam Chomsky la amenaza de un buen ejemplo. Priorizando lo social por encima de lo económico y luchando por la prosperidad humana por encima de la prosperidad económica. Durante la agonía de su amo, a Eva Golilla se le fue el yo-yo más de una vez. Él está sufriendo de un cáncer muy agresivo, es el hecho de que ya va por una cuarta operación en menos de un año y medio, o sea, indica eso, que ya es tercera vez que el cáncer ha aparecido y en el mismo lugar. Es una persona muy fuerte y muy optimista y es capaz de vencer cualquier obstáculo, pero yo creo que el discurso nos indica que ya su estado de salud está bastante mal, bastante grave, y que se está preparando el terreno para que pase el batón a los próximos que van a liderar en la revolución bolivariana. Después de la muerte de la Mortadela Galáctica, al verse fuera de la jugada, Eva buscó un nuevo amo al cual jalarle, siendo contratada por Rafael Correa y recientemente por el criminal de guerra Vladimir Putin, siendo una de las principales caras del canal de propaganda Russia Today. Desde allí, Gollinger solo ha hecho una visita conocida a Miraflores para entrevistar a Mojón con bigote. Finalmente, esta deleznable malandra, tras las sanciones aplicadas por los Estados Unidos, se ha declarado asqueada por la corrupción del chavismo y acusó a Mojón con bigote de irrespetar el legado de la Mortadela Galáctica. También denunció que Alex Saab no era un diplomático, sino un corrupto hombre de negocios. Y esto le valió un regaño de su ex jefe, Mazolandro. Lo cierto es que a nadie se le olvida las veces que esta malandra de la comunicación intentó lavar la cara del régimen en múltiples idiomas y jamás habló de cuánto dinero recibió por los favores prestados. Recientemente, y para concluir su relación con el chavismo criminal, Eva Gollinger acusó a Hugo Chávez de haberla acosado sexualmente, de haber intentado darle un masaje en los hombros para relajarla en una de sus conversaciones en Miraflores
y además de eso deslizó que la mortadela galáctica le había insinuado llegar más allá, cosa a la que ella se habría negado. Eva, has encontrado tu golilla estando al servicio de los peores criminales de guerra del mundo. Por eso a ti también te llegará la justicia.